imaginar este lugar, vaya a saber por qué, esta isla debe haber sido mucho más dura que el resto de las rocas. Primero lo pasó por encima y la dejó redondita. Pero aparte se abrió, fíjense que se abrió en dos lenguas, dos brazos. Cavó acá y cavó allá también, la roca. Evidentemente acá, de entrada, se encontró con algo pesado. Se abrió, se ensanchó, siguió, chocó contra aquella montaña, dobló hacia la izquierda y se fue para Bariloche. Pero en el momento en que empujo, se va cayendo algo, y si es alto, se me caería encima del zapato. Por lo tanto, yo lo llevaría encima del zapato hasta donde termine. ¿Qué es eso que llevaría? Lo que ustedes ven arriba, lo que acá el amigo nos ha nombrado, un bloque errático. ¿Por qué errático? Porque está errando, está viajando sin destino. El río Manso nace en el glaciar que lleva el mismo nombre, el derretimiento de este hielo eterno o milenario va a ir acarreando una gran cantidad de minerales, por eso el color lechoso, y nace el río Manso Superior. ¿Cómo es este camino, Eduardo, para llegar aquí a este cerro? Bueno, pasamos, como ustedes recordarán, por la zona del Valle de los Buriloches, ascendimos para llegar a Pampa Linda, luego Ventisqueros Negros y ahora la base. Y justamente a raíz de eso de los Buriloches, ahí donde viene el nombre de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Correcto, de los dos errores de San Carlos, que no es ningún santo que se recuerde, sino el nombre del boliche o el comercio más importante que había en esta zona, y luego la parte de Buriloche. Buriloche es el correcto vocablo de origen mapuche con el que designaban a los que vivían del otro lado de la montaña, es decir, a los que eran los tehuelches.